El editorial de hoy tal vez tenga poco que ver con el medio ambiente en forma directa, aunque si lo pensamos bien se puede volcar tranquilamente a, hacia ese rumbo. Este comentario está elaborado con, con espíritu constructivo. Creo que nos, nos está faltando humildad, humildad en muchos órdenes de la vida. Si hablamos de educación, puede ser que las autoridades educativas se hayan equivocado al no comunicar en forma adecuada y amplia los objetivos y los alcances de la eventual reforma educativa en la ciudad de Buenos Aires. Es verdad que políticas eh, sustentables se impulsan con consensos que no necesariamente significa unanimidad. Ahora bien, no todo es igual. Se puede consultar por expectativas, deseos o inquietudes, pero para impulsar políticas educativas hay que estar a la altura de los temas. Eh, para eso hay educadores, pedagogos, pensadores y también funcionarios que circunstancialmente están al frente del área y deben asumir responsabilidades. Lo mismo sucede en los temas ambientales. Las redes sociales han dado una falsa idea de que todos podemos opinar de todo con absoluta liviandad e impunidad. Verdaderos opinólogos que antes estaban circunscriptos al fútbol y a la comunicación, todo aquel que leía un diario era un pichón de Humberto Eco, y ahora. Los grandes saberes se ampliaron a especialistas en narcotráfico, política exterior, economía, meteorología, terremotos, casos policiales, en fin, en todo. En síntesis, creo que estamos escasos de humildad para escuchar, dialogar y entender que no podemos saber de todo. Tal vez deberíamos volver a aquello que se le atribuye a un filósofo griego. Solo sé que no sé nada.